Ecuador, like other Latin American countries, faces many challenges, including poverty, migration, and corruption. Ecuadorians trusted Lenin Moreno to be the man who would meet those challenges and make their country a better place. He became president in 2017, after Rafael Correa had governed for 10 years. Correa, along with Hugo Chavez in Venezuela and Evo Morales in Bolivia, was a self-declared revolutionary, aiming to spread a populist rhetoric in the continent and beyond. But he was accused of authoritarianism, media censorship, and corruption, and eventually Ecuadorians did vote for change. Lenin Moreno promised more centrist policies, giving the right hand to all honest businessmen, he said, willing to help boost the country's economy, and the left hand to the people who need better social welfare. But with almost a quarter of all Ecuadorians classified as poor, and almost one in 10 living in extreme poverty on less than $50 a month, is Moreno managing to make a difference? We'll find out more as President Moreno discusses his hopes for Ecuador and the region. We'll also discuss the controversial case of Julian Assange, the WikiLeaks founder who spent the past 5 years living inside the Ecuadorian embassy in London. Is he a criminal or a hero? Lenin Moreno, president of Ecuador, talks to Al Jazeera. Mr. President, welcome to Talk to Al Jazeera. Are you taking your country from the left politically to the right? No, no necesariamente. Yo creo que el socialismo que nosotros estudiábamos y practicábamos en lo que fuera posible el siglo pasado ya ha caído en desuso. Ahora estamos hablando de un nuevo socialismo, un socialismo que converge con las actividades productivas de manera sincronizada y que permite producir con la mano derecha y repartir con la mano izquierda. Es decir, con ideología derecha producimos y con ideología de izquierda repartimos, principalmente para que llegue a los más necesitados, a los más olvidados de los países. Shaping ideology is all well and good, but that sounds like a very long-term prospect. The reality is, just according to the World Bank, 25% of Ecuadorians are classified as being poor. 10% of your countrymen, according to the United Nations, live off $47 a month. That's a staggering figure. Why is your trickle down, the consequences of what you're trying to do, why have those not been felt yet? Lo he manifestado ya. He manifestado que la única forma de tener que repartir es produciendo. Y produciendo mediante los mecanismos que nosotros estamos optando para ello. Nosotros hemos presentado una ley al Parlamento, una ley orgánica de estabilización económica, de producción, de inversión, de generación de empleo, a la vez que un plan de prosperidad, en el cual propusamos alianzas público-privadas, mejorar la inversión, mejorar las condiciones para la productividad, mejorar las condiciones para una objetividad que permita a las empresas ver en el Estado un aliado, un socio con el cual trabajar y no como pasó en la década pasada, como un contrincante, como un contendor que está dispuesto a mermarle sus recursos, todo lo contrario. La idea es que cada quien dé aquello que le corresponde, que las empresas tengan responsabilidad fiscal, responsabilidad ambiental y, por supuesto, responsabilidad laboral. Y los obreros pues respondan de igual forma, los trabajadores respondan de igual forma, produciendo lo mejor y aumentando la calidad y la competitividad de los productos. What does employment responsibility really mean for the people that voted you into office? You've got a $6 billion deficit, you're $4 billion in debt. Your country is out of pocket to the tune of $10 billion. It's got a history of claims of corruption. How do you turn that broad concept into real jobs for real people? Nosotros estamos haciendo una cirugía mayor a ella, pero de igual manera nos hemos de preocupar por las condiciones objetivas del país. Y las objetivas del país es que tenemos una deuda grande, que hay que ir disminuyendo poco a poco, que hay que ir aumentando la única forma de pagar deudas, la única forma de mejorar el bienestar de la ciudadanía, que es aumentando la producción. Aumentando el empleo, aumentando la inversión. Your predecessor wanted to fast-track development. He borrowed billions and billions of dollars from the Chinese. Those debts are coming due, so your overdraft
at the big bank is going to get worse. You haven't got the money coming in to service your debts. How do you get out of that debt trap? Bueno, realmente presentando las condiciones objetivas para que el Banco Mundial pueda, si es que así lo determinan entre el país y la institución, pueda entregar los recursos que se requieren para mejorar nuestra deuda cara, para adquiriendo deuda más económica y a más largo plazo, tener más condiciones como para poder pagarla. Le vuelvo a recalcar, combatiendo la corrupción y a la vez produciendo, no existe otra alternativa. One can't have a conversation with yourself without noticing you sit down permanently. You're in a wheelchair. Does that color, has it colored who you are as a politician? You've been nominated for a Nobel Prize. You've got 400,000 people registered as being less well-abled or disabled in your country. Has that changed you as a politician? Has it made you a better politician? Bueno, mientras yo fui vicepresidente, llevamos adelante una campaña que la denominamos Valor Espejo, que tendía a mirar de manera holística las necesidades de las personas con discapacidad. Hay que considerar que las personas con discapacidad han pasado por diferentes etapas durante el desarrollo del país y de los países, perdón, que iban desde la satanización hasta el considerarlo una enfermedad y ahora la plenitud de sus derechos gracias a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Eso es lo que pretendimos aplicar, una visión holística que abarque todas sus necesidades para permitir la accesibilidad, una accesibilidad que les permita trabajar, que les permita educarse, que les permita divertirse, que les permita hacer deporte. En otras palabras, que les permita el derecho a ser felices, al igual que todos los demás. Let's move on to another area for which your country is known. If anyone says the name Ecuador through a European lens, through an American lens, a North American lens, an Australasian lens, they probably come up with another name, Julian Assange. He's been in your embassy for almost 6 years now. Do you want him gone? Creemos que eso no corresponde a los derechos del señor Assange. Nosotros hemos respetado el derecho del señor Assange fundamentalmente a su seguridad y a su vida. Es por eso que hemos considerado importante iniciar los contactos con el gobierno británico para saber si es que el señor Assange podría salir en libertad y si es que esa condición le garantizaría el no perder su vida. El gobierno británico nos ha garantizado que, de acuerdo a su constitución, ellos no pueden extraditar a ninguna persona a un país donde corra peligro su vida. Nosotros hemos considerado que eso podría ser suficiente, pero lo importante es que tanto la Procuraduría Jurídica del señor Assange cuanto el señor Assange así lo consideren. Es por eso que hemos presentado ya el documento al señor Assange para que lo considere. Entiendo que lo está revisando para ver si su seguridad o su idea de lo que va a ser su seguridad a futuro corresponde con aquel documento, que me parece a mí que sería lo más conveniente para todos. You're on record as well as having said you've received assurances from somebody in the British government. Could you share with me who that might be? Bueno, nosotros hemos pensado de que es importante que el gobierno británico garantice la seguridad del señor Assange. Eso es una responsabilidad que, entiendo, lo determina su constitución. Así nos lo han dicho mediante una comunicación, que está garantizada la vida del señor Assange. In your mind, what is it about Julian Assange? Because his supporters in London, when one talks to them, as I've done often, they pitch him as if he's being held against his will. He's never been held against his will. He's always been free to walk out of the building whenever he felt like it in the past 6 years. So for you, what is it about him that keeps him in your embassy? Bueno, porque el Ecuador decidió brindarle la protección y nosotros debemos respetar esa condición. Si bien es verdad que el señor Assange tiene libertad de salir, nosotros debemos de preocupar por su seguridad. Él puede salir cuando así lo desee, pero al mismo tiempo debe saber cuáles son las condiciones en las que va a encontrar su libertad el momento en que él decida salir. Es por eso que nosotros tenemos la obligación de
de presentarle las opciones para garantizar su vida y para garantizar su seguridad. Would you be prepared, or would you have been prepared, to do some sort of deal with Paul Manafort? Now, he is, as we know who he is, was very, very close to Donald Trump. And there's no question of Donald Trump having been in the loop on this. You're smiling, sir. You know where I'm going with this question. You had two meetings with Paul Manafort, and apparently Paul Manafort said to you he could facilitate a situation where Julian Assange leaves the embassy in London, gets a soft landing in the United States, and you, sir, were reportedly, allegedly, heading towards some sort of situation to do with debt relief. No, señor, y perdóneme que me sonría por los desenlaces que está teniendo esta situación. El señor Manafort, cuando yo gané las elecciones, al igual que muchas personas que se acercaban a ofrecer para nuestro país inversiones, para ofrecer para nuestro país créditos, el señor Manafort fue uno de ellos. Se acercó con un grupo de ciudadanos inversionistas chinos, supuestamente, los cuales plantearon la posibilidad de comprar el complejo de hidroeléctricas y electricidad del país como una inversión. Nosotros le manifestamos de que eso no estaba dentro de la Constitución ecuatoriana, vender bienes estratégicos. Conversamos con el señor Manafort un momento al respecto, estuvo presente inclusive la señora que fuera ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador y que ahora es presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, y conversamos específicamente del tema de inversión. Jamás se tocó el tema del señor Assange. No me he enterado nunca que el señor Manafort ha estado con el señor Assange, sino últimamente por los medios de comunicación. Vuelvo a recalcar, es el único contacto que tuve con él. You clearly don't like him being there. Are you prepared to force him out? La única forma que podría pasar esto es que el señor Assange incumpla con su compromiso de no seguir afectando la política de países vecinos. Nosotros, al igual que cualquier casa o país que brinda un hospedaje, pone condiciones a las personas que se han acogido a ese hospedaje. El señor Assange ha sido bienvenido en nuestra embajada y tiene que respetar esa condición, no intervenir en la política de los países amigos. There have been several recent opinion polls done by reputable publications in the States that seem to say you are under pressure to do something about the Assange issue. And there's pressure coming at you as well from the State Department in Washington. No, verdaderamente no. Además, no lo aceptaría bajo ninguna circunstancia. Nosotros somos un país soberano y así se comporta su gobierno también. Le vuelvo a recalcar, es un problema. Más que para nosotros, es un problema para el señor Assange, que nosotros pensamos que no es lo más conveniente para sus derechos humanos el seguir recluido ya 6 años en el país. What's the future direction of travel for your country with Lenin Moreno in the top job? You share land borders with Peru, Colombia, Venezuela is up there as well. That's got very, very difficult particular problems. It occurs to me that countries in your region, there is a perception that they lurch almost in a cyclical way from the right to the left, from the right to the left. And you seem to be setting yourself on a course of plotting a very difficult path. I guess a European government or a North American government might call itself a liberal democracy. How would you describe that pathway that you seem to be trying to adopt? Nosotros nos acostumbramos, tal vez demasiado, a pensar en una ideología y luego poner esa ideología en práctica. Ahora yo creo que hay que ir construyendo la ideología. Yo creo que es necesario construir una nueva ideología, pero que se fundamente en la práctica. But your critics would say that you are sometimes playing fast and loose with the truth. In one regard, in particular, with one regard, say, your critics say you took $2.5 billion US from your social services budget and you spent it on other things because the other things that you wanted to spend money on, the money wasn't in the relevant accounts to spend the money in the first place. What do you say to those critics, and how do you get your economy to the stage
where you don't have to implement austerity, because that's something else the World Bank says about you. The World Bank says you have no austerity plan B, and that's the only way forward. Bueno, siempre existe un plan B. El plan A es acudir a los organismos a los cuales nosotros pertenecemos y a los cuales podemos solicitar su ayuda en estos momentos y el financiamiento que requerimos para poder reencauzar nuestro desarrollo. Vuelvo a recalcar, nosotros requerimos, además de las inversiones, requerimos el financiamiento para poder pagar nuestras deudas caras, volverlas más fáciles y poder destinar esos recursos para el desarrollo. Pero siempre existe un plan B. El plan B es tomar otras medidas que serán analizadas, dialogadas y consensuadas en su debido momento. You've got so much poverty in your country. Poverty generally goes hand in hand with corruption. I know that you are dealing with that. People are literally now behind bars. If you don't turn around the economy, you're going to slow the battle against corruption. Your predecessor is outside the country. What's his status for you right now? What's his status? Is he a criminal who can never come back? Or should he be allowed to come back at some point in the future and maybe go back into politics? Bueno, el señor presidente Rafael Correa tiene el derecho de volver y defenderse. Ahora la justicia, al igual que todas las funciones del Estado, son independientes. No ocurre como en el tiempo de la década pasada, en la cual el nombramiento de autoridades estaba demasiado vinculado al Ejecutivo. Ahora nosotros hemos declarado, pero sobre todo puesto en práctica, la independencia de cada una de las funciones. La justicia es completamente independiente y está haciendo sus planteamientos, han hecho sus acusaciones y el señor economista Rafael Correa, expresidente de la República, tiene todo el derecho de llegar al Ecuador y defenderse, al igual que todos los ciudadanos del país. How do you stop the contagion of what's happening in a country like Venezuela crossing borders and coming to your country? Because, can I suggest to you with respect, you're possibly still in a honeymoon period as president, but the World Bank in its most recent report last year saying you have policy weaknesses, you have deep structural problems, and you are heading perhaps for prolonged stagnation. The economic fundamentals are not there yet. They may be there, but they're not there yet. Bueno, cuando inició la revolución venezolana, la situación pintaba, decimos nosotros en nuestro léxico, bastante bien. Suponíamos nosotros políticas de bienestar social, políticas de beneficencia, políticas de ayudar a los sectores más desposeídos de esa sociedad. Pero de a poco la situación parece que se fue volviendo compleja. Fundamentalmente cuando se pensó que solamente un partido tenía derecho a prolongarse en el gobierno, prolongarse en el poder. Y que además los presidentes podían reelegirse indefinidamente. Cuando esto ocurre, los gobiernos se vuelven un tanto siniestros, sus comportamientos un tanto oscuros. Nos pasó en el Ecuador, con el último presidente. Es por eso que nosotros pensamos que es importante fortalecer la democracia, renovar, refrescar las democracias. Y la única forma de hacerlo es con la alternabilidad, alternando a las personas en el poder, alternando en los gobiernos, para que esto, vuelvo a recalcar, refresque nuevas formas de ver la economía, la política, la sociedad, la cultura, la educación, etcétera, etcétera. Y allí es cuando vino nuestras discrepancias. Pero estas discrepancias no podían ser mayores, porque al final cada pueblo tiene derecho a definir su política. Pero el momento en que nosotros sentimos que la situación social, la situación del pueblo venezolano se iba deteriorando, en ese momento sí manifestamos nuestra preocupación. Y cuando se produjo el éxodo de más de 3 millones de personas, más aún todavía. Es por eso que nosotros hemos manifestado a Venezuela que por favor resuelva sus problemas sociales, permita que la ayuda internacional le interese a su país, que su democracia pensamos que necesita verse de otra manera, que cada vez que hay un proceso electoral,
creemos que es necesario la intervención, no la intervención, perdón, sino la participación como observadores de delegados de Naciones Unidas, de los delegados de los organismos internacionales, y que esto va a ayudar a que se fortalezca esa democracia, que se avale sus elecciones. Nosotros hemos recibido aproximadamente 1.200.000 migrantes venezolanos a consecuencia de un éxodo de millones de personas. 250.000 se han quedado en el país y 90.000 les hemos otorgado ya su visa. Nuestra Constitución así lo garantiza. Nosotros somos muy respetuosos de los derechos de los venezolanos, pero también consideremos que es un problema que no solo debe ser abordado por el país, sino a nivel regional y a lo mejor a nivel mundial también. Okay, it's intriguing to me and compelling, I guess, as well, that you use the phrase there about refreshing democracy in Venezuela. Obviously, that's what you're trying to do in your own country, but you can't do it yet because your debt is running at something like 5.9% of GDP. A cynic might say, how much oil are you going to give to the Chinese? Do you know what I mean? When do you start and how do you start servicing that debt? Because that's kind of the definition of your presidency so far. Bueno, nosotros hemos empezado ya a pagar nuestra deuda, principalmente los intereses. Hemos venido pagando los intereses. Este momento, este año, la carga de la deuda va a ser una carga bastante pesada. Es por eso que hemos considerado solicitar apoyo a los organismos multilaterales e inclusive a la misma China y tal vez pues ver otros mecanismos de financiamiento para poder, vuelvo a recalcar, comprar deuda, adquirir deuda cara, por cambiarla por deuda barata y deuda barata y de largo plazo, que es lo que nosotros requerimos para darle frescura a la nueva forma de ver la producción, a la nueva forma de ver la prosperidad que nos estamos planteando. Si nosotros tenemos mayor cantidad de recursos, podemos invertirlos principalmente en el desarrollo de talento, de innovación, de creatividad. Do you have another problem around the corner, though, and it's related to that debt? Because some observers make this claim, and it's this, that those capital investment projects funded by Chinese money, the build quality, literally the bricks and mortar, the build quality of what's been built is not good enough. And that will have to be redone. And you're talking about multi-million dollar projects. Sí, así es. Esas inversiones que ha hecho Ecuador han sido bastante fuertes, bastante caras, y no todas las obras que se han realizado son obras con las cuales estamos satisfechos. Parece que ha fallado la fiscalización y la auditoría fundamentalmente, pero eso nos resta la responsabilidad que tienen las empresas de entregarnos las obras en buenas condiciones. Ventajosamente estamos tratando entre países amigos y el señor embajador de la República China en Ecuador ha manifestado que esas obras serán revisadas y una de ellas, la más grande que se realizó, el proyecto Coca-Cola Sinclair, está siendo auditada y revisada su construcción por una empresa alemana que determinará las fallas que tiene y que esas fallas se corregirán. En buena hora que esa sea la opinión y la opción, y nosotros la aceptaremos en la medida en que satisfaga a las necesidades que fueron planteadas cuando la obra se construyó. At what point in the future does President Lenin Moreno say, job done, I've done everything I wanted to do, I've been a successful president? Va a ser un poco difícil llegar. Ese es un paradigma que muy difícilmente podrá cumplir un presidente. Creo que además no es a mí a quien me corresponde calificar el éxito o no de lo que vaya haciendo. Creo que hay un catón poderoso que es el pueblo ecuatoriano, que es el que tiene que decidir si es que nuestro trabajo ha tenido el éxito que deseábamos o no, pero fundamentalmente el que deseaba el pueblo ecuatoriano. Lenin Moreno, President of Ecuador, it's been a pleasure, sir. Thank you for talking to Al Jazeera. Muy gentil a ustedes y muy gentil a la audiencia.